Sé que esta no es la voz del boludo que está hablando acá, pero es mi voz. Lo que pasó fue que conectó mal y malogró el audio. Y después me quiso mandar otro audio que también estaba malogrado. En pocas palabras, la cagó. Pero bueno, lo que está diciendo es que Albois va 1-1 con una jugada muy buena de Marco Iacobelis y un centro de Temperley que terminó en gol. En pocas palabras es lo que dice, no hay mucho más. El partido estuvo bastante interesante, con idas y vueltas, la defensa de Albois estuvo muy bien y hubo un cambio después del minuto 25. Ahora solo nos queda esperar el segundo tiempo y decirle a Foti que grabe bien los audios de una maldita vez. Bueno, adiós. Acaba de empatar Albois 1-1 contra Temperley. Goles de Aguirre y de Iacobelis, que al final Marquito se fue expulsado tras una corrida memorable para salvar al equipo de una contra hiper peligrosa. Y bueno, vamos con los jugadores. Bueno, estamos con Agustín Morales. Primero que nada, Agus, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bueno, entraste temprano hoy en el partido por la lesión de Licio, si no me equivoco. ¿Qué sentiste al entrar? Te hicieron calentar rápido y entraste. ¿Qué sentiste? Y sí, fue una sensación rara, no me lo esperaba. Uno cuando va al banco esperaba que por lo menos 45 minutos estar sentado ahí, pero bueno, a veces uno tiene que estar preparado para estas cosas. Y sí, me sorprendió, tuve que hacer dos piques y entrar a la cancha frío, pero bueno, son cosas que pueden pasar. Y ahora con el partido anterior de Albois y con este, se notó un cambio más en la intensidad del juego. ¿Vos lo notaste este cambio? Sí, creo que dejamos una mucho mejor imagen que el partido pasó en Tucumán. Hoy le dimos más intensidad y fuimos a buscar el gol siempre. Así que nos vamos con una sensación agridulce porque hicimos un mejor papel que el partido pasado, pero bueno, nosotros hoy queríamos los 3 puntos y no lo pudimos lograr. Bueno, ahora que el partido en San Telmo, el fútbol da revancha. ¿Qué pensás ahora de este rival que se viene? Hoy te doy el dato, empató 2-2 y se lo empató al último minuto. Sí, ahora, bueno, lo bueno del fútbol es que siempre tenés revancha. Ya en una semana, el viernes que viene, tenemos un partido de vuelta en una cancha muy difícil, pero bueno, nosotros vamos a ir con lo nuestro a buscar los 3 puntos. Muchas gracias a vos. Bueno, estamos con Marcos Iacobelis para CIR Sport. Primero que nada, ¿cómo estás, Marcos? Bien. Terminamos cansados, expulsados, pero entre todo bien. Bueno, eso. Hoy diste todo por el equipo, hoy jugaste bien, enganchaste, metiste buenas jugadas, ganaste un penal. Y la primera pregunta es, cuando hiciste el penal, ¿lo querías patear vos? Sí. La verdad que los encargados, Tommy Amilivia, Damián o yo, y bueno, estaba decidido en ese momento, estaba con confianza. Más me hicieron el penal a mí, entonces decidí patearlo yo porque bueno, en inferior, en reserva he pateado penales y me gusta patear, me gusta asumir la responsabilidad, así que gracias a Dios entró. ¿Tuviste,
tuviste un muy buen partido, en opinión nuestra, y diste al final todo por el equipo. Ahora, ¿cómo ves el partido que se viene en San Telmo? En San Telmo vamos a estar nosotros, te vamos a ver. ¿Cómo te sentís vos para el próximo partido? Y no lo voy a jugar. Tenés razón. No lo voy a jugar. Tenés razón. ¿Y cómo ves a los chicos? No, la verdad que bien, que creo que todos los partidos en esta categoría son difíciles, más en la isla cuando vas a jugar. Es una cancha chica, complicada, pero creo que con la personalidad que tiene el grupo y dando la cara como la dimos en el segundo tiempo, vamos a hacer un partido y no vamos a traer los 3 puntos. Y última pregunta, nosotros hicimos un reto nosotros, si Muñoz mete un gol antes de su cumpleaños, le íbamos a regalar un mate. ¿Vos decís que le va a gustar? Para mí no hace ningún gol, pues está así. Nada, mentira. Sí. De chilena, si lo hace de chilena, 2 mates le tenía. Dos mates. Dale. Gracias, Marcos. Dale. Chau.